el Partido Revolucionario Dominicano. De inmediato vamos a proceder a leer esta declaración de prensa que hemos preparado para todos ustedes. El pasado 21 de mayo, en representación de un segmento importante de la dirigencia y militancia del Partido Revolucionario Dominicano, participamos en la 38ª Convención Nacional Ordinaria José Francisco Peña Gómez, motivados por la necesidad de que el PRD orientara bajo una nueva lógica de actuación política en la que se recuperara el adecuado funcionamiento de los organismos, la discusión abierta y horizontal de los temas del partido y el acercamiento con los territorios y sectores sociales dominicanos. En este sentido, entendíamos que debíamos promover la construcción de una agenda y un liderazgo colectivo que rompiera con la inercia y se rompiera las decisiones reglativas de la militancia, representando la desmotivación y desesperanza de la mayoría de los PRDistas que hemos estado preocupados y comprometidos con el lanzamiento de esta agenda. Elemental, compañeras y compañeros. Indiscutiblemente que en esta asamblea se le toma el pulso a cómo se está desenvolviendo el pueblo dominicano. Aquí hay un promedio entre los que somos mayorcitos y los que somos menores, un promedio de 50 años de edad. Indiscutiblemente que ese es un mensaje poderoso hacia la opinión pública de un partido que vino en 1961 y ha tenido luces y sombras, pero siempre al final de la jornada de los enfrentamientos ha apuntado hacia la luz. Esta generación política que hay en el país entero, no importa que sea del PRD o de cualquier otra formación política, hay una generación emergente que está surgiendo de manera poderosa en toda la formación política y especialmente en el PRD, como podemos observar todos los que estamos aquí, que somos de la cuna del PRD, que hay un liderazgo en los propios sectores del gobierno de una generación que no llega a 50 años. Y eso quiere decir que este partido que se levanta con esos bríos en este momento, con esta muestra que tenemos presente aquí, no es nada menos, nada más ni nada menos que la oferta al pueblo dominicano con esta intención de este liderazgo que hay presente aquí, de que esta es una propuesta de una oferta de una cosecha prometedora al pueblo dominicano a través de este liderazgo y de la orientación que se están iniciando en este momento. Muy bien. Muchas gracias.